¿Qué onda, chavos? Mi nombre es Germán. Yo soy Laura. En este video vamos a enseñar a hacerles esto. Espada de Gintoki, del anime Gintama. Ya me habían pedido esta espada anteriormente. Y me habían pedido que enseñara a hacer alguna katana. Así que mezclé las dos ideas. Y es la espada de Gintoki, pero también es katana. Y antes de que empiecen a decirme que Gintoki no usa una katana, Gintoki usa una boken, ya sé. Y más adelante a lo mejor les enseño a hacer una boken. Pero esta se me hizo como que matar los pájaros de un tiro. Y aparte se me hizo muy buena idea. De hecho parece boken, pero pues ya la sacas y pues es una katana. Está muy fácil de hacer y los materiales son muy fáciles de conseguir. Esperamos les guste y sigan viendo el video. Bueno, para este video utilizaremos una solera. Una solera es esto, es una barra de metal. Pueden comprar en las recicladoras donde venden el fierro. Metales como aluminio, cobre y todo eso, ahí las venden. Están muy baratas. Vamos a ocupar también una tabla de madera de aproximadamente media pulgada de grueso. Vamos a ocupar una hoja de triplay. Vamos a ocupar solo un pedazo, aproximadamente como un metro y medio de triplay. Algo angosto, así de angosto como la madera. Esta madera mide 10 centímetros de ancho. Y también vamos a ocupar como un metro y medio de largo nada más. Algunas prensitas o clamps. Lija, pegamento. Este pegamento es para madera, metal, plástico, pega bastantes cosas. Algunas limas o cepillos para madera. Este es un cepillo para madera o lima. Algo para cortar el metal, ya sea una limadora, una segueta, una sierra, lo que ustedes tengan para cortar esta barra de metal, la solera, y algo para cortar la madera, igual lo que ustedes tengan, ya sea un serrucho, una sierra, una taladora, una segueta, un taladro y unos taquetes, pero esto es opcionalmente. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra solera para ver dónde vamos a cortarlo. Yo escogí esta solera porque es exactamente del grueso de la espada que quiero hacer y la hoja no está muy gruesa. De preferencia escojan una que se aproxime bastante al tamaño de la espada que van a querer para que no tengan que cortar tanto. Vamos a marcarle con algún plumón. Yo solo voy a hacer un corte aquí para marcar la punta de la katana. Ahora vamos a cortarla. Como ven, ya tenemos cortada la punta. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra hoja de triplay, vamos a marcar el contorno de nuestra espada. Esto es para hacer la funda o la vaina de la katana. Vamos a ponerla en una orilla y dejar un cuarto de pulgada de espacio entre la hoja y la orilla. Esto va a ser alrededor de toda la hoja. Aquí vamos a marcar nuestra hoja. Como ven, ya está marcada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar un contorno alrededor de la marca que hicimos. Como pueden ver, así va a quedar de esta forma. Bien, ya que la tenemos así marcada, ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar. Bien, ya que la tenemos así cortada toda, no va a estar perfectamente, mire, pueden tener así medio piquitos, pero ahorita se los vamos a limar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que la parte de triplay que ya cortamos, lo vamos a marcar en nuestro pedazo de madera. Va a quedar de esta forma. Lo vamos a hacer dos veces, vamos a marcarlo otra vez acá, así van a quedar los dos. Ahora vamos a recortarlos también. Aquí está, como ven, ya cortamos una. Ahora vamos a cortar la otra. Bueno, pues ya tenemos las dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar la parte del medio. Ahora por la línea del medio que marcamos. Todo. Bueno, ya cortadas nos van a quedar de esta forma. Esta parte es la que vamos a utilizar ahorita, pero esto también nos puede servir para hacer una espada de madera, así que lo vamos a guardar para un próximo tutorial. Bueno, ya tenemos las cuatro partes que vamos a utilizar para nuestra katana. Ahora solo vamos a armarla. Mi solera, o lo que va a ser toda la espada, mide aproximadamente 70 centímetros. Le voy a dejar de mango 15 centímetros. Esto va a ser el mango de la katana. Lo demás va a ser la hoja. Bueno, ahora lo que vamos a hacer para armarlo es que vamos a utilizar nuestro pegamento y vamos a pegar esto a una de las tablas. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a pegarlo. Vamos a utilizar una de estas prensas o clamps para que se fijen mejor. Vamos a meter nuestra hoja para ver si quedó bien. Ahí está. Está bien. Bueno, ahí vamos a dejarlo que se seque un rato. Bueno, ya está totalmente pegado. Ahora lo que vamos a hacer es meter esto. Y ahora vamos a abarcar aquí, que es donde vamos a cortar para que se divida la vaina del mango. Bueno, ya que lo tenemos marcado así, pues ahora vamos a cortarlo. Como pueden ver, ya lo cortamos. Esta va a ser parte del mango y esta va a ser parte de la vaina. Ahora esta parte que cortamos, que va a ser parte del mango, vamos a ponerle la otra madera, acá en la parte de arriba, y vamos a marcar. Ahí está marcado, ahí vamos a hacer el corte también. Ahora es momento de unir las dos partes de la vaina. Vamos a ponerle pegamento otra vez a todo esto y luego ya lo vamos a pegar así. Bien, ya que tenemos todo el pegamento, ahora solo vamos a ponerlo encima. Y ahora vamos a esperar a que se seque. En lo que se seca esto, viene la parte opcional, la que les digo. Una es hacer agujeros aquí para poner los taquetes y la otra es pegarlo con el mismo pegamento que usamos, pegarla toda. Si la van a utilizar sin filo y nada más ornamental, sin para partir cosas o pegarle a cosas,
pues con el puro pegamento está bien. Si la van a utilizar, no sé, para cortar palos de madera o algo así, le tienen que usar esto. Yo esta vez voy a usar los taquetes. Como pueden ver, ahí están los dos hoyos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar estos dos hoyos ahí en las tablas esas. Que la raya que marcamos no salga de acá. Luego vamos a hacer esto. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Ya están los dos marcados ahí. Ahora vamos a hacer unos hoyos, pero que no atraviesen toda la tabla. Que lleguen aproximadamente la mitad, o sea, de un medio centímetro. Así deben de quedar. Ahora los taquetes los debemos de poner así en los agujeros. Y ahora vamos a echar pegamento. Vamos a llenar este lado de pegamento. Y este otro también. Y vamos a ponerlo. Y vamos a aplanarlo muy bien. Vamos a apretarlo y vamos a esperar a que se seque. Mientras esto se seca, vamos a ir lijando y limando esto. Para eso vamos a utilizar el cepillo o la lima o lija, lo que tengas. Está muy gruesa nuestra vaina. Está muy cuadrada, vamos a empezar a hacer la bolonda. Ahí poco a poco se va desgastando. Como ven, ya le estoy limando. Ya va quedando más bolondita, más lisita. Como ven, ya está bolondeada, ya está agarrando forma. Le voy a ir rebajando un poco más para luego empezar a lijar. Como ves, ya está quedando casi. Ya nada más falta lijarla para quitar estas imperfecciones que tiene. Este ya secó. Ahora vamos a hacer lo mismo con este. Como ven, ahí va quedando también. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a meter aquí adentro. Y vamos a tratar de que quede parejo. Igual esto con esto. Aquí miren, está un poco disparejo. Está más grueso este que este. Bueno, ahora le voy a sacar filo. Para sacarle filo voy a marcar primero cuánto quiero de filo. Como la hoja mide un poco más de 2 centímetros y medio, voy a hacer el filo de medio centímetro nada más. Bueno, aquí ya tenemos marcado nuestro filo. Así lo vamos a marcar. Aquí vamos a afilarlo. Pero no nos debemos de pasar de esta línea negra para acá. Está, ya está afilada. Bueno, ya terminé de lijarla, así va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es que esta espada tiene unas letras aquí marcadas. Ahora lo que vamos a hacer es que se las vamos a escribir aquí. Laura me va a ayudar para eso. A mano, porque no encontramos ninguna imagen. Así que ustedes, si la van a hacer, también tienen que hacer lo mismo. Esto es papel encerado. Primero lo van a hacer con plumón. Luego, por el otro lado del papel, lo van a hacer con lápiz, así como lo está haciendo Laura. Ahora lo que van a hacer es que van a poner esa hoja en el mango y la van a fijar para marcarla. Y ahora van a empezar a marcar con un lápiz. Como ven, va a quedar un poco marcado. Ahí se pueden ver algunas rayitas. Ahora lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a marcar un poco con lápiz y luego ya vamos a remarcarlo con plumón. Bueno, así quedó ya marcado en lápiz. Ahora lo vamos a marcar con el plumón. Yo lo voy a marcar. Ay, Diosito, por favor, que me salga bien. Ya quedó. Así es como debe de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a barnizar. Ahora vamos a aplicarle un poco de barniz. Y ahora vamos a dejarla secar un rato. Pues esperamos que les haya gustado mucho el video. Ahora sí participé yo, para que luego no me digan que nada más me vengo a sentar aquí. De hecho, antes Germán nada más venía y se sentaba ahí y nadie le decía nada. Porque nadie nos veía. Nadie nos veía, nadie nos quería. Ojalá que la hagan, porque la verdad vale mucho la pena. Y está bien fácil, bien rápida de hacer, yo no tardé nada en hacerla. Y sale barata, ¿verdad? Sí, sale muy muy barata. De hecho, nosotros no hemos visto el anime Kintama. No. Yo siempre lo he querido ver, pero como son muchos capítulos, me da un poco de flojera bajarlo y verlo. Yo creo ya la vamos a empezar a ver, porque la voy a poner a verlo conmigo. Pues este video va a ser el último que vamos a mandar saludos de los comentarios. Como les comentamos en los videos pasados, ya no vamos a poder mandar saludos de los que nos dejaron en los comentarios, que salúdenme y todo eso. Si quieren saber un poco más por qué, pues vayan a ver el especial de 12,000 suscriptores. Y si no han participado, vayan y participen en ese sorteo. Están bien padres los premios. Un saludo a Luis Arcos y Jonathan Villalba. Muchos saludos. Saludos. Un saludo a Carlos Pozos López y también a Toxic Mexian. Toxic Mexian es un suscriptor de hace mucho tiempo. Ya le hemos mandado saludos antes, entonces le mandamos otro saludo porque nos lo pidió y también porque nos nace, la verdad. Saludos. Un saludo también a Aarón Velázquez y José Delgado. Muchos saludos. Saludos. Un saludo a Victoria Testa y al Ever Gamer. Muchos saludos. Muchos saludos. Un saludo a César Yared Solano Ortega. Muchos saludos. Saludos. Un saludo a Matías Leal y Matías Leal Salgado. Muchos saludos a los dos. A Mauricio Cruz y Desiree Cruz. Muchos saludos. Saludos. No se pongan nombres tan largos, acórtenselos. Así me llamo, dicen unos. Sí, va un saludo para Juan Carlos Fernando Galíndez Paredes. Juan Carlos. Ah, sí, son tres nombres, tienes tres nombres.
Bueno, muchos saludos al de los tres nombres. Saludos. Un saludo también para Carlos Reina Miguel. Y a Juan Pialeandre Pinto. Muchos saludos. También un saludo a Miriam del Rosario Navarrete Riverón. Muchos saludos. Un saludo a Edwin Isael y Yaisa Pizarro. Muchos saludos a los dos. Un saludo a Niña Espacial. Saludos. Un saludo a Alejandro Yash y Joaquín Pérez. Saludos. Un saludo a Nico Gamer Hero 96 y Jager 2.0. Muchos saludos a los dos. Saludos. Y por último, un saludo a Zaira Serna. Muchos saludos, a todos. Muchas gracias por vernos. Siempre te tapo la cara con los saludos. Sí, le bueno, encanta. Muchos saludos a todos. Gracias por vernos. Quiero pegar con la cara. Bueno, ya saben, si quieren un saludo, deben de compartir nuestros videos de la página de Facebook, en su perfil de Facebook. Si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse a este canal. Por aquí va a aparecer un circulito. Aquí le dan clic y se suscriben. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Bye.